que tiene a su lado, dígale, nos estamos gozando, dígale. Siéntese un momento, hermano, este gozo sigue. Gloria a Dios, a su nombre. Los que pueden sentarse, se sientan, y los que no, vean, estamos ahí de pie, pero en reverencia al Señor. No sé si hay más pastores, me decía el hermano Pastor Luis, que hay más pastores allá atrás, levanten la mano, si hay algún pastor más. ¿Ah, hay hermano? ¿Hay más pastores o no hay? No hay, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, vamos a dar un tiempo a los hermanos pastores para que nos den un saludo, su nombre y el nombre de la iglesia, y el pueblo se pone de pie que le acompaña a cada pastor. ¿Cuánto le damos la bienvenida a los pastores, hermano? ¡Sí! Déselo fuerte, ofrenda de palmas al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer milagros aquí, hermano? ¿Cuántos creen que Dios está haciendo milagros? ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Bueno, tenemos con nosotros a nuestro hermano Pastor Francisco Mercado. Y yo creo que es el hermano, ¿verdad? Que nos ha prestado la silla, hermano, y el equipo de sonido. ¿Cuánto nos gozamos por eso, hermano? Que Dios bendiga a nuestro hermano Pastor. Y él nos saluda y nos da su nombre en la iglesia que pastorea. ¿Y cuándo le damos la bienvenida a todos los pastores, hermano? ¡Amén! Gloria a Dios, su ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa noche que Dios nos ha regalado para que estemos juntos como solo pueblo, gozándonos en la presencia de nuestro Dios. De parte, yo doy gracias a Dios primeramente, porque por la voluntad de Él estamos en este lugar, y gracias a nuestro hermano Vicente, que Dios pues ha puesto en el corazón de este varón que estemos juntos este día, gozándonos en la presencia de Dios. Lo que Dios quiere es la unidad entre nosotros como hermanos, como pueblo del Señor. Cristo viene por una sola iglesia, amén. Yo de mi parte le doy gracias a todos los pastores, a las diferentes congregaciones, que en Cristo somos un solo cuerpo, a su nombre. Yo me siento muy contento, muy agradecido con nuestro Dios, porque Él nos ha permitido que estemos en este lugar con nuestro hermano Pastor, que nos hemos conocido, y Dios quiere, hermano, no sea la primera vez. Y si Cristo viene, pues allá va a ser mejor. Gloria al Señor, a su nombre. Así que, hermano, estas son mis palabras. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a la iglesia que me acuerpa. Y todo lo que estamos haciendo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hablábamos con nuestro hermano, estuvo allá por la iglesia donde Dios, Dios me tiene. Y me decía, quiero que estemos ahí gozándonos. Y aquí estamos, hermano. Eso es la honra y la gloria para Dios. Y yo dejo a mi hermano en este lugar. Gloria al Señor Jesús. Nombre de la iglesia, Iglesia de Dios en Nicaragua, donde yo estoy. Gloria al Señor, por ahí está la iglesia, hermano. Dice el hermano que quiere ver de pie la iglesia de Dios que estoy pastoreando. Por ahí está la iglesia, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Por ahí están los hermanos que estamos trabajando. Y hoy sí, gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno, hermano. Mire, si hubiéramos preparado este culto con tiempo, hubieran habido más hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos con nosotros, hermano, el hermano Pastor Gabriel Pineda. Él nos va a saludar también y va a dar el nombre de la iglesia que pastorea. Nuestro hermano pastor, con nosotros. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad. Le damos las gracias al Señor por tenerlos aquí. Y el hermano Vicente, que nos ha hecho que los reunamos. Ha sido un privilegio tener al hermano Vicente en esta comunidad de Nance Dulce, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos pastores que están aquí. Y Dios los bendiga a ustedes, hermanos. Y los amigos en especial. Los amigos en especial, sean bienvenidos a este lugar. Démosle un aplauso al Señor por los amigos. Así, hermano, estamos pastoreando ahí en la comunidad del Dalto. Que se levanten los hermanos de la iglesia de la comunidad del Tanto. Ahí están los hermanitos, por allá están otros hermanitos. Somos los que estamos haciendo presencia, ¿verdad? En esta noche, regocijándonos con el resto de hermanos. Porque aquí estamos, hermanos, cumpliendo aquel pasaje bíblico en Salmo 133. Qué bueno y qué delicioso, ¿verdad? Es que estemos nosotros unidos, juntos. Mire qué precioso, hermano, cuando nosotros los unimos, el Señor también se contenta con nosotros. Porque aquí estamos mostrando el amor que hay entre nosotros. Y si nosotros los queremos, queremos a Dios.
Y si nosotros no lo queremos, no queremos a Dios. Amén. Caemos en el error donde Dios trata a aquel pueblo de hipócrita. Y nosotros no somos hipócritas, ¿eh, hermano? Entonces, si nosotros lo amamos a Él. Así es que Dios los bendiga, hermano, en esta preciosa noche. Gloria a Dios, mi hermano, aquí en este lugar. La iglesia del Señor es mi rey, ahí en la comunidad del Tanto. Iglesia, Señor, es mi rey. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Dios le bendiga. ¿Cuánto damos gracias a Dios por nuestros hermanos? Déselo fuerte, su ofrenda de palmas al Señor. Pues. Qué bueno es el Señor. Tenemos también con nosotros al hermano pastor Mauricio Álvarez. Y él también queda con nosotros. ¿Cuánto le damos la bienvenida, hermano? Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Pues, hermanos, aquí estamos. Todos juntos, reunidos en un solo cuerpo, en Cristo. Aleluya. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, por este precioso privilegio también, porque aquí estamos, como dice el hermano, el texto, ¿verdad? Bendito el Señor, que todos reunidos somos un solo cuerpo. Porque en Cristo Jesús, hermano, no hay diferencia, un solo cuerpo. Bendito el Señor. Aquí ando con pocos hermanos, pero porque no vinieron todos, ¿verdad? Porque como fue previsto esto, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero ahí estamos. Gloria a Dios. Siempre en la comunidad del Danto, ¿verdad? En el sector de abajo, ¿verdad? Este segundo sector. Ahí estoy pastoreando la iglesia Dios Habla Hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Primer ministerio, que hay tres iglesias aquí en Nicaragua, de ese ministerio, hermano Vicente. Y yo estoy contento, hermano Vicente, porque usted se movilizó ayer para que estuviéramos todos juntos aquí. Pesado, ¿verdad? Bendito el Señor. Y eso es lo bueno, hermano. Cuando hay ese amor en Cristo, el Espíritu Santo se goza, porque eso es lo que quiere Dios, que seamos un solo cuerpo, porque cuando estemos allá en las bodas del Cordero vamos a estar un solo pueblo y en un solo amén y en un solo poder de Cristo Jesús. Pero para eso hay que esforzarlos, hermanos, y no ser, como dijo el hermano, hipócrita con el Señor, porque al hombre lo engañamos, pero al Señor nadie lo engaña, hermano. Bendito es el Señor. Así es que aquí estamos. Y me alegro porque el hermano Luis siempre estamos así. En veces le hemos fallado aquí en cultos, pero aquí estamos siempre, hermano. Bendiciones del Señor, y aquí está el lugar con el hermano Vicente. Señor les bendiga. ¿Cuánto le damos la bienvenida a nuestro hermano pastor, hermano? Mis hermanos que andan conmigo, porque el hermano Vicente les gusta que se pongan de pie. Si solo andamos tres, bendito el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, lo gozamos, ¿verdad? Seguimos, hermanos, amados, con los hermanos, ¿verdad? Tenemos con nosotros también al hermano pastor Francisco Rodríguez. Bueno, aquí nos va a saludar él también, ¿verdad? Hermano Francisco, gloria a Dios, el tiempo solo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bueno, Dios nos bendiga, hermano. ¿Verdad? Pues es un privilegio, hermano, gloria al Señor, saludarles. Y pues me siento contento, hermano, ya que hay un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y en Cristo somos uno, hermano, gloria al Señor. Así que rótulos en las paredes, eso no va con Dios, amén. Así que Dios dice que quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Esa es la que Él se viene a llevar. Así que, hermano, Dios nos bendiga. Bueno, ya pues el hermano pues hasta me mentó el nombre. Yo creo que ya soy conocido de acá de ustedes. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Juan Francisco Rodríguez Cruz. Y verdad, pues estamos trabajando ahí en la iglesia de restauración apóstoles y profeta, verdad, con nuestro hermano pastor Vicente. Así que Dios nos bendiga y verdad, gocémonos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, hermano, que bueno es el Señor. Tenemos también al hermano Henry Espinosa también, que nos va a estar saludando. El tiempo suyo, hermano Henry, bienvenido, que el Señor le bendiga. Aleluya, su nombre. Gloria. Dios los bendiga, amados hermanos, esta noche. Damos gracias a Dios que nos permite estar juntos en este lugar. Es una bendición y un privilegio conocer este lugar, porque por primera vez estoy acá. Y para decirles, pues me siento contento de estar. Gloria al Señor. Y quiero decirle, verdad, que estamos acá, la iglesia que estoy pastoreando. El nombre es Iglesia Alfa y Omega. Estoy trabajando con la iglesia de restauración, nuestro hermano Vicente,
Y quiero pedirle a los hermanos que me van acompañando que se pongan de pie, los que están de pie que levanten la mano, por si están de pie. Gloria al Señor. Ahí están los hermanos. Venimos desde San Francisco, una colonia que se llama Vía Sandino. Gloria al Señor. Es un gozo, un privilegio. Y mi nombre es Henry Espinosa, para honra y gloria del Señor y al servicio de Dios. Dios les bendiga. Es un gusto y un placer en el Señor haberles conocido, los pastores que están y todo este pueblo del Señor que está reunido en este lugar. Dios les bendiga y nuestro hermano con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese es lo fuerte, esa ofrenda de palmas al Señor. Este hermano Luis Rodríguez también de nosotros, ¿verdad? Nos está saludando. Así que, hermano, nos estamos gozando, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. A su nombre. Yo creo que algunos acá, pues ya han estado viniendo, hermanos. Ya estamos haciendo culto acá con el hermano Segundo. Y nos estamos esforzando, hermano pastor, venir desde allá, ¿verdad? De San Francisco. A veces me vengo a caballito, a veces en la moto, a veces me vengo en el bus. Pero quiero decirle, hermano, que estamos haciendo un esfuerzo venir hasta acá, ¿verdad? Yo sé que esta obra es del Señor. Y Dios va a hacer algo grande en este lugar. Bendito sea el Señor. Mi nombre es Luis Rodríguez. Trabajamos con el pastor Vicente, con la Iglesia de Restauración Apóstol y Profeta. Bueno, si Dios permite, hermanos, para la inauguración de ese templo que ya está por terminar, solo nos falta el piso, hermano. Gloria al Señor. Y se ha hecho un templo grande, hermano, de 20 metros por 12. Y gracias a Dios, pues, que Dios nos tiene ahí trabajando en una comarca, le dice el Portillo, pertenece a San Francisco del Norte. Y gloria al Señor, pues, aquí estamos también junto con ustedes. Que Dios bendiga a los pastores que están con nosotros. Gloria al Señor. Qué bendición, hermano, estar el pueblo de Dios juntos. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Ustedes van a poder llegar allá, hermanos, cuando hagamos la inauguración de ese templo, pues se les va a invitar y van a poder estar allá, hermanos, si Dios permite ponerles transporte acá también para que puedan llegar a gozarse con nosotros y vean la gloria de Dios, que Dios está haciendo, la grandeza del Señor, porque el que le trabaja a Dios, hermanos, del Señor esperamos bendiciones del cielo. Gloria al Señor. Para mí es un gozo y quiero que se pongan de pie los hermanos que andan con nosotros de la iglesia allá, hermanos de restauración, ahí del Portillo. Andamos, hermanos, con el hermano Henry, hay un solo carro, hay un solo camión, hermano. Gloria al Señor, así que no pudimos alcanzar todos, pero los que alcanzamos ahí, nos venimos, hermanos. Bendito el Señor y es un gozo poder estar en esta comarca del este lugar, hermanos, predicando la palabra del Señor. Y nuestro hermano pastor, ¿verdad?, que viene de los Estados Unidos. Imagínense, hermanos, qué sacrificio que hace nuestro hermano Vicente, hermanos, de esforzarse, de venir desde los Estados Unidos por amor a ustedes. Gloria al Señor, por amor a las almas, a predicar el Evangelio. Bendito el Señor. Son pocos los hombres, hermanos, que se han esforzado. Como yo admiro, pastor, lo admiro en el nombre del Señor. El sacrificio, el esfuerzo que usted hace, mi hermano. Así como lo ven, hermanos, en los Estados Unidos, tiene una iglesia grande, tiene mucho trabajo, pero él se ha dispuesto a... Supieran a dónde hemos subido, hermanos, a un lugar que dicen Los Limones, un campo que tenía nuestro hermano Henry. Algunas hermanas hasta se nos quedaron ahí desmayadas, no alcanzaron llegar hasta el lugar donde íbamos. Terrible, hermanos, ese camino. Pero ahí mi hermano subió, pensé que no iba a llegar hasta arriba, pero Dios le dio fuerza. Gloria al Señor. Hoy estamos aquí, amados hermanos. Y yo sé que el Señor va a hacer algo grande en este lugar. Vamos a ver un templo también construido en este lugar. Y una iglesia formada para Jesucristo. Gloria al Señor. Porque yo quiero decirle, hermano, que la obra del Señor, lo que Dios comienza, lo termina. Gloria al Señor. Y para Dios no hay nada imposible. Convertir las almas de este Nance Dulce. Bendito sea Jesús. Bendito el Señor y a su nombre. Un aplauso al Señor, hermano. Estamos alegres porque estamos alabando un Cristo de poder, un Dios vivo. Hay poder en la sangre de Jesús. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Lo seguimos gozando. Y dejo al pastor con nosotros. Déselo fuerte, esa ofrenda de palmas al Señor. ¿Estamos alegres, hermano? Bueno, que Dios bendiga al hermano Segundo, que está por aquí también trabajando, ¿verdad?
Y yo, este hombre, yo creo que este hombre va a ser el pastor próximo aquí en esta iglesia. Amén. ¿Y cuántos alaban a Dios por los hermanos de este lugar, hermano? Póngase de pie, yo quiero que cantemos un canto al Señor antes de entrar al mensaje. Vamos a pedir atención allá atrás, en todos los lugares, los niños atentos. ¿Cuánto